Escuela de Paz es una propuesta de intervención y de promoción para la cultura de paz por medio de la educación y de las artes. Iniciamos en el barrio de Tepito, precisamente por ser pues muy significativo en la ciudad, en México, y también pues porque hay diversas problemáticas de violencia que afectan a la comunidad, ¿no? Desde los niveles más de la familia o de las personas hasta a una escala también social. Hay unos diversas problemáticas que decidimos nosotros atender usando la educación como un medio que consideramos que es muy importante, ¿no? Es uno de los medios, creemos, más valiosos y a nuestro alcance para poder promover un cambio en la sociedad, un cambio desde las mentalidades, un cambio a cómo vemos nuestro entorno y pues posteriormente pues a la sociedad en su conjunto. Surge con la invitación del señor Luis Arévalo de la Red de Espacios Culturales de Tepito, quien a una serie de amigos y compañeros que teníamos este interés nos invita a participar en algún proyecto cultural o artístico aquí en el barrio, ¿no? Todavía no era como tal una organización ni un proyecto, era simplemente un grupo de jóvenes de diversas carreras, sobre todo éramos de la UNAM, de ahí de Filosofía y Letras, y con la intención de hacer algo pues por la sociedad, ¿no? Traerme a los chavos, ¿no? Decirles, bueno, salgan de esta escuelota, de esta casota y vayan a mi barrio, ahí los necesito. Y así es como me traje chavos de diferentes facultades de la UNAM y de otras escuelas. Y ellos ahorita están trabajando fuertemente. Entonces, pues para nosotros era muy importante generar cambios, ¿no? Y pues una forma también de hacer activismo es trabajar en los barrios, ¿no? Lo que se llama también el trabajo de base. Entonces consideramos que eso era como algo bien importante, que antes de muchas veces de emprender acciones de otro nivel, como marchas, asambleas, mítines, plantones, paros, tal, creo que a veces también olvidamos que es trabajar desde la base y desde la raíz de la sociedad. Y sobre todo con quienes han sido menos, pues menos atendidos, ¿no? A quienes el Estado, las instituciones han olvidado finalmente. Y eso es en el barrio de Tepito, ¿no? Aquí las instituciones no operan como deberían, hay décadas de abandono del barrio y ahí es donde consideramos importante actuar. Iniciamos en el 2012. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue empezar a barrer, ¿no? Eso es muy simbólico, es como un elemento también muy importante de cómo si tú empiezas a generar un espacio diferente, también la gente se relaciona diferente y lo puede pues apropiar y sentirse mejor en ese lugar, ¿no? Y en general, pues en el barrio de Tepito pues hay un gran problema con el tema de la basura. Esa fue una de las primeras acciones, ¿no? Llegábamos y barríamos, pero no de barrer, te barro tu casa, ¿no? Sino invitábamos a los niños a que también barrieran con nosotros, a limpiar el espacio. Entonces esas cosas fueron generando el vínculo. Para el 2013, Ya habíamos como que conformado un grupo, ya teníamos objetivos más claros, ya pensábamos como un proyecto y le pusimos el nombre como tal de Escuela de Paz Tepito, con la intención de que más que una escuela como un espacio físico, es una escuela como un espacio simbólico para la paz, digamos, para promover la no violencia, pues en los espacios de la comunidad, ¿no? Directamente en la calle, con donde vive la gente, dentro de los patios de las vecindades, en una banqueta, en un parque abandonado, todo es posible de ser una escuela de paz, sobre todo por la idea que tenemos de cómo generar la educación. Creo que también ese es un aspecto importante, que el sistema educativo en México pues es muy deficiente y no enseña a formar ciudadanos o a personas libres o críticas o conscientes, ¿no? Entonces también creemos que es aportar algo a una educación alternativa y diferente que forme personas y personas con valores positivos y con ganas también de hacer algo por su sociedad. Digamos que desde el inicio nosotros pensábamos que esos niños que nosotros pues les dábamos talleres y jugábamos simplemente, pues en un futuro podrían ser también los promotores de un cambio. Sí, sí hay ciertas cosas que podemos observar de violencia, de drogas, que sí las hay, pero también Tepito creo que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Las personas que son del barrio tienen, la mayoría de ellas son gente trabajadora, que resiliente diría yo,
que ante las adversidades, pues sí, se levantan, ¿no? Se levantan y salen adelante. Aprenden a vivir con la realidad que les ha tocado y la transforman. Entonces, a veces creo que solamente necesitan como un impulso para transformarlas de otras maneras, ¿no? Son muy hábiles para convencerte de lo que quieren. Tienen una facilidad de envolverte con sus palabras. Y no sé, el carácter de estos niños tiene algo, ¿no? No sé. Tienen un carácter muy alegre, muy vivo. Todo se les ocurre, todo quieren hacer. Y si no les gusta algo, también te lo dicen directamente, ¿no? No se están con rodeos. Si algo les prende, te ayudan, vienen, barren, sacan las sillas. Y ya vamos a recoger igual. Entonces, yo creo que eso, tienen mucha fuerza y muchas ganas de hacer cosas. Lo que retomamos con los valores es como una reconstrucción o extraer de ellos lo que tienen. Tenemos nuestras bases, como esto de la paz, la no violencia y lo que conlleva, como el respeto, el amor, la amistad. Pero no venimos a imponer nada, no venimos a construir con ellos, a aprender de todos. No venimos a salvar a nadie, solo venimos a demostrar que hay maneras diferentes de convivir, de actuar, de pensar, ¿no? De ampliar estos horizontes. Bueno, llegamos un poquito antes de la hora. Nosotros tenemos los talleres aquí de 4 a 6. Llegamos un poco antes para limpiar el espacio, para acomodar las mesas. Los niños muchas veces ya están aquí esperándonos, entonces ellos nos ayudan a limpiar, a sacar las mesas, a acomodar el espacio. Y después de eso empezamos a jugar. Es tiempo, tenemos un tiempo de juego libre y entonces tenemos ludoteca. A veces ellos agarran libros y nos ponemos a leer, o a veces a saltar la cuerda. Es tiempo de juego libre. Y después empezamos con el taller, que puede ser de manualidades, artes plásticas, puede ser... Hemos tenido muchos talleres, entonces trabajamos en su taller con ellos. Y mientras estamos trabajando taller, a veces también trabajamos un poquito de reflexión con ellos sobre algún tema en específico, como conflicto, resolución de conflictos. Fomentamos el pensamiento divergente, el buscar soluciones a diferentes cosas. Empezamos a meter ahorita lo de filosofía para niños. Es un primer comienzo, que la filosofía para niños principalmente es crear mecanismos para el pensamiento crítico. No enseñar qué pensar, sino cómo pensar. Bueno, yo conocí Escuela de Paz porque un día, aquí donde yo vivo, es en Los Palomares, llegaron un grupo de personas con mesitas y juegos para los niños, y pues era un sábado, a mí se me hizo fácil bajar y me gustó la dinámica de que hacían, y pues me empecé a incluir cada sábado que venían a quedarme con ellos. Bueno, yo me di cuenta de lo que era Escuela de Paz hace un año cuando me invitaron a formar parte, ya como algo así tallerista, o sea, lo que hacían ellos, ahora hacerlo yo. Y me di cuenta que es una organización que trata de promover la no violencia hacia los niños con una filosofía gandhiana, que es lo que hace que no todo es pleito y que tiene que haber algo para que los niños no solamente usen la violencia, ¿no? Porque aquí como que en el barrio es fácil y es constante usar la violencia. Entonces, lo que la Escuela de Paz fomenta es que no siempre tiene que ser violento. O sea, puedes dialogar y tienen que haber unos puntos de vista para que puedan concluir sus problemas. Entonces, eso es lo que también transmite Escuela de Paz.